Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Así es, mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada, ¿eh? Espero que estos equipos no nos defrauden. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Y sí, cómo no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad, ¿eh? Los dos tantos que marcó en el último. Yo te podría decir que he visto tanto fútbol y quiero ver más fútbol todavía en mi vida, que lo defino de una manera: dinámica de lo impensado. Sí, no deja de ser una buena definición, pero yo lo definiría como la máquina de lo trabajado. Acá les presentamos la formación de los locales. Hoy, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya verás. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Así como lo vemos, 5 en el fondo, 3 jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a 2 que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Muy inteligente cambio de frente. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Johnson. Oportuno en el corte del balón. Esto puede terminar en gol. Mano clara, es falta. Linda bocha. Esta puede ser buena. Juega la pelota de regreso. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Ahí va la pelota en el área. El centro que va pasado, pero el arquero controla el balón sin dificultades. Yates supera su marcador. John. Pase bastante peligroso. Ahí va y le pega. Bueno, tiro. Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área. Ojo, atento, puede haber daño acá.
Marito, ponételo corto sin señales, este muchacho, ¿cómo se define? ¿Que yo baje en señales? Vos estás loco. No puedo ni caminar, pero ese mano a mano no se podía perder. Y saca la pelota hasta el otro costado. Centro al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Le pega el arco. Le metió coño el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte. Pero el intento fue bastante bueno. A ver si la cruza. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Gran pase, puede ser! Esa pelota es buena, cuidado. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Atento con el pase, bueno. Yates. Johnson. Si sigue por ahí hay espacio. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ahí se viene y si se anima lo clava. Atento, lo puedes entrar. Ha llegado muy fácil ese balón. Está reclamando compañía. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Con esto y puede ser clarísima oportunidad. El travesaño le dice que no. Decide reventar la pelota. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Puede ser buena, se la juega por el medio. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. Esta puede ser buena, transporta bien el balón.
Se viene la presión del rival, ojo. Cuidado que puede terminar en gol. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la Caldera. Llegó a poner fin al juego. Atento que desde ahí le puede pegar. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Buena pelota. Se viene el gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Bueno, vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. A esta distancia no esperaba que nos soltara. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Está para el empate. Una tajada tranquila para el arquero. Puede seguir avanzando por ese sector. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Ahí va la pelota en el área. Desde ahí la quiere meter. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Mirá eso. Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Desde la banda puedes entrar. Sale el centro pasado. Y el portero actúa con determinación. Sigue con la pelota. Ahí parte la pelota al área. Ha parado muy bien el arquero. A la hora de armar la jugada son unos monstruos. A la hora de concretar, son igual que vos, Fernando. Corta bien esa pelota. ¡Está el remate! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada.
Se viene el tiro de esquina al área. Gran atajada, pero sigue con vida. A la caresusto que puso la pelota cuando salió el arquero. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Pase bastante peligroso. El árbitro que ve la falta y decreta penal. Esto nos puede llevar al empate. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! Penal igual vale. La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ahí tiene para centrar. Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota. Steve Cook. Johnson. Esta jugada podría terminar en gol. Ha tapado, pero hay peligro aún. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina en saque de arco. Echemos una nueva mirada al gol que empata el partido. Le pegó fuerte y el arquero nada pudo hacer. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Muy bueno el centro atrás. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Tiro de esquina fácil a los guantes. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Esa fue buena. Esto es penal, pero clarísima la mano.
va por el gol de la restauración. ¡Gol! Logró Sorce después del penal. Bueno, y en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela, adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define al otro palo. El partido por ahora 2-1. Steve Cook. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Toca la pelota con la mano y falta. ¡Qué volea maravillosa! Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Bueno, señores, ¿qué podemos decir del gol? Porque entró, esa pelota entró, pero la volea no podemos decir que fue de la mejor manera. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. ¡Qué linda bocha! ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Yates. Johnson. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Gol!
Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Yates. Steve Cook. Andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua. Y es así como termina el peligro. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ese buen centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. Pobrecita la pelota, ¿eh? Qué golpe de cabeza que le pegó, pero se fue por arriba del travesaño. Va la pelota desde el córner a la olla. Y con elegancia revienta la pelota. Ha recuperado muy bien, valiente. Ahí está, ahí lo tiene. Se ha lucido con ese bloqueo. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. ¡Ah! Este chico le pegó con el guarache. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. John. Sigue ganando terreno con la pelota. Balón que va al segundo palo. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Mira si se tienen ahora la contra. ¡Ojo con este peligro de gol! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche.
Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Llueve el córner al centro del área. Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Vamos a descansar. Ya volvemos. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Bueno, Fernando, siempre se ha dicho, que mientras más pruebe el arco, las oportunidades serán mayores. Este pateó mucho y consiguió 2 goles. Y está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Pinta bien si la juegan por el centro. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Cuando es necesario que en el fútbol aporten todo, Mario, se viene un gol del defensa. ¿Y no tienen que defender los atacantes? También los defensores pueden hacer goles. Forest, 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Pase bastante peligroso. Devuelve y toca rápido. Bien tapado ahí. Era mano y el árbitro que deja seguir. Era mano, pero el árbitro estaba al lado. Lindo tiro libre, Fernando, para el empate. A ver si lo aprovechan. Salvado. Es increíble lo bien que le había pegado en el tiro libre, pero esa pelota pegó en el palo y se fue. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ha tapado muy bien esa pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Ojo con este pase y ahora gran presión en el ataque, ojo. Uy, qué mal pase dio. Se plantan bien en el campo, pueden... ¡Se viene! Estacionamiento con un tubo le ha pegado. Este sí que le pegó con alma y vida, Fernando. Mirá la distancia que había y sin embargo, fíjate cómo salta de alegría ahora. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Y ahí se viene, tiene la chance. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Y es así como se frena el rival.
Llegó la bocha al área y la rechazan. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¡Remate! Gran bloqueo. Esta es posición adelantada, ¿no? Aguanta bien esa presión, la cuida. Ahí tiene con quién apoyarse. Gran centro. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra por lo menos achicar las diferencias. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. Puede meter el centro, atentos. Haciendo de la suya, la presión del rival que si la recuperan genera ocasión. ¡Qué buena acción! Steve Cook. Yates. Ha cortado una jugada peligrosa. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. ¡Qué gran servicio! Va para el costado y puede centrar. ¡Y ahí está! ¡Fantástica manera de tapar el arco! Yates. Y saca la pelota hasta el otro costado. Yates. Johnson. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Buena forma de cuidar el balón. Y devuelve la bocha. ¡Gol! Ahí está el marito cerca. Ahí está el ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Hablemos un poco de respuesta rápida, ¿no? Mirá. Ni un minuto y emprendieron la contra para recuperar. A este equipo sí que no se le puede decir que el gol encajado
les cayó como un balde de agua fría, porque se recuperaron inmediatamente. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Johnson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. John. Ojo con este pase y ahora tremendo descuido de este jugador. Steve Cook. Fácil recuperación del balón. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Oportunidad para centrar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esa pelota no es más de ellos. Johnson. Tienen la bocha y se van volando. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Se viene el tiro de esquina al área. Y con elegancia revienta la pelota. Gran presión en el ataque, ojo. Esta es una fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Claro, y el árbitro se lo había dicho. Tarjeta amarilla la siguiente y ahí está. ¿No le creyó? Ahora sí. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Al área el tiro libre. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? La posición de la pelota es totalmente de la visita. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van. Adelante. ¡Prepara la garganta! ¡Maravilloso el bloqueo! No hubo problema en mandarlo de vuelta a portería. Brillante cambio de juego.
Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. John. Esa pelota puede pasar al medio. Ha tapado muy bien esa pelota. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. En 20 minutos se termina todo. De ahí la quiere meter. Hay peligro en el pase, ojo. Contundente intercepción. Centro bueno, lo puede definir. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? ¿Será que se viene el gol ahora? Esta puede ser, esta puede ser. ¡Ahí está! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Se puso ya el marcador, es impresionante. Increíble cómo resiste el rival. Ojo con este pase y ahora. Cubre bien esa pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Es buena esa pelota. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Todo preparado para que entre el hombre de refresco.
llegaron a apurar este jugador. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Se metió bien entre la línea del pase. James. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Hace un rato llevaba la quinta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto al tocar? Y si convierte este mano a mano. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Está superando fácilmente la marca. Ha recuperado muy bien, Valiente. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Van a modificar las piezas en la cancha. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se saca la pelota de encima. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Convierte el penal. Normalmente siempre el arquero se va a mover tanto a la derecha como para la izquierda en un penal. Si vos lo tiras al medio, las posibilidades de hacer gol son buenas, son mayores, podemos decir. Bueno, eso es lo que hizo el delantero. Lo tiró por el medio y la pelota entró ante la desesperación del arquero. Sí, cuatro. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Esa es muy buena pelota. Muy inteligente cambio de frente. Lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Puede avanzar un poco más por ahí. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. James, entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival.
Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Desde ahí no falla. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Aguanta bien esa presión, la cuida. El centro magnífico. Ha cortado la jugada peligrosa. Ven ahí en la recuperación. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Le metió muchas ganas ese pelotazo y al final termina todo en lateral. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Centro bueno, lo puede definir. Desechando el peligro. La lleva Cafú. Ojo que se puede venir la contra. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Lo dejó en el camino. Atento con el pase, bueno. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Viene ahí el partido. Y por ahora sigue con la pelota. Ojo con este pase y ahora ahí llega el centro. Se fue la pelota. El árbitro que detiene el juego parece que fue mano. Yates. Era buena esa idea, pero se pasó de galleta nomás. Acá cantamos gol. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol de igualarlo todo. La verdad es que se ha puesto muy interesante, Fernando, ¿eh? Necesitan dos, ya hicieron uno. Todavía les queda tiempo. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Steve Cook. Ese que transporta la pelota es Cafú. Avanza firme con el balón. Se queda con la pelota el rival. Se puede venir la contra, ojo. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Hay tiempo y espacio para el centro. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Lateral. ¡Qué gran servicio! Esa pelota es buena, cuidado. Es bueno el balón atrás. Tapa el arquero y sigue. Mano clara, es falta. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Acá tiene chances y tiene el centro. Y con un poco de presión lo ataja bien. Ahí tiene la pelota Cafú. Steve Cook. Ahí va este equipo tocando, saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido, la pelota manda el partido, ahí lo tienen. Mantiene la pelota y se acerca. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Cerramos la contienda. También tendrían que cerrar la casa cuando llegan visitantes, estar incómodos como el que hoy les ha sacado el triunfo. La verdad que el empate estuvo muy cerca, pero ese gol marca la diferencia entre uno y otro.